todos, gente. Estamos aquí en un vídeo más de Maggie Cámara Acción. Y bueno, en el capítulo anterior, bueno, ya sabéis que nos están utilizando, ¿vale? Primordialmente al Junior, porque perdió todo su dinero, ¿vale? Y encima nos está pidiendo más dinero. Y lo que es peor, sigue gastando dinero que no tiene, ¿vale? Porque, por ejemplo, como lo de las pizzas, ¿vale? Que ya ha pedido dos veces comida para llevar, o sea, comida de fuera, en vez de, yo que sé, mi chiquillo no tiene dinero y encima tengo que estar pagando, ¿vale? Tus comidas, o sea, no sé, vete al supermercado o algo, ¿no? Lo normal. Después, este tío de aquí, ¿vale? Michael, que es el guionista, al parecer, pues, como que en cierto modo, oh, siempre me has gustado, no sé qué, no sé cuánto. Y no ha leído todavía ni siquiera nuestro guión. Y simplemente es porque quiere... ¿sabes? Que le meten el buffet y eso, donde están la gente importante, ¿no? La gente con dinero. Y Fran, porque yo qué sé, Fran nos tiene una manía que no es ni medio normal. Y eso que se supone que somos su jefa, porque somos la directora de la película, ¿vale? Y Fran es el actor, así que no sé. Así que vamos a ver... objetivo adicional, algunos asistentes dejaron olvidadas algunas cosas tras la última fiesta. Vamos a ver. Sí, lo utilizamos. ¿Tenemos dinerinchi? Tenemos dinerinchi. Vale, voy a reunirlo. ¡Qué asco! ¡Ah, claro! Y es verdad, la guinda del pastel. Que este va y resulta que... que aceptó dinero de un tío importante a cambio de que su hija fuera la protagonista. O sea, tuviera un papel en la película, pero encima la protagonista. Y no es actriz, ¿vale? O sea, muy fuerte. Lo de Al Junior... ah. Sí, claro, me invitaron a la boda de Tom Cruise. ¿Qué vas a decir? Es que siempre dices lo mismo, tío, alardeando nada más. Pero me quedé dormido y llegué tarde, justo cuando ya se estaban divorciando. Este, ¿me disculpas un momento? Es un problema, Earl. Ahora es tu momento, Maggie. Encima nos utiliza. Bueno, Maggie, cuéntame más sobre ti. Bueno, he sido ayudante de dirección desde que me dedico al cine. Pero hace poco me surgió la oportunidad de sustituir a Clyde... No, me refiero a tu estado civil. ¡Qué asco! Yo, esto, soy soltera, ¿vale? Bueno, en realidad no, estoy casada con Tech. Aunque ella todavía no lo sepa, está casada con Tech. Digamos que estoy empezando con una persona. Vaya, es una lástima. ¿Qué ha pasado, Maggie? ¿Cómo que qué ha pasado? Que no me voy a vender. ¿Esto qué es? ¿Alguna...? Ah, vale. Estas cosas. Corre. Busca. Esto, toma. Dáselo. Esto. Aquí. Corre. ¿Qué más? Dios mío. ¿Todavía queda un montón? Aquí. ¡Oh, me pongo nerviosa! No. Se me acumula. Aquí. Se me acumulan las cosas. Esto. Uno, dos, aquí, vale, toma, ya te doy, no te preocupes. Aquí, esto, tú quieres esto y esto, tú, este con todo. Vale, toma. Ay, Dios, aquí. El ratón, aquí, vale. Dios, qué estrés, toma. Un, dos, tres. ¡No! ¿Qué haces? Que eso no es lo que quería. Aquí, vamos. ¿Cuántos me quedan? ¡Ay, ya está todo el desafío! ¡Bien! ¡Estupendo! ¡Estuplendi! Ya voy. Vale, y sería un martini de estos con todo. Madre mía. Vamos. Limpia la mesa. Vamos. Venga. Vale, y lo tuyo es esto.
Dios mío, qué estrés, qué estrés. Vale, vamos a hacer de esto. Hay que limpiar la mesa. Vale, estupendo, vale, el desafío está, el ratón está. Me parece muy bien. Me parece estupendi. Haz uno de esto. Es verdad que el máximo eran 5. ¡Ay, qué haces, niño! Es verdad que es que no tiene uva. Vale, ya tenemos el máximo. ¡Ay, no puedo más, no puedo más, no puedo más! ¡Pantón, pantón, pantón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Genial! Y tenemos un nuevo producto. ¡Es chuplendi! A ver, sería esto, esto... ¿Qué? ¿Pero de qué tengo yo tantas cosas? ¡Quita esto! ¿Hola? ¿Y esto? No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Hola? ¿Se me bugueó esto? ¿Qué pasa? ¿Es esto? Vale, entonces yo le estaba echando la piña. Es que soy de lo que nos... ¡Ah, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Lo juro, lo juro, lo juro, lo juro. ¡Mayday, mayday, mayday! No se me cabré, señor, por Dios. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Pero qué ha pasado? En un momento se me ha armado la de Dios. ¡Genial! Y tenemos un nuevo producto. Dentro de esta locura, tenemos productos nuevos. Y esto... Ya voy, ya voy, ya voy, lo juro, lo juro. ¡Oh, Dios! Una mesa esperando. No me lo puedo creer. Fatal, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Limpia eso, ya, del ya. Limpia eso. Corre. Corre, 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 corre. Venga, 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 venga. Toma, toma esto, toma esto. Toma esto. ¡Dios! ¿Pero por qué se me ha petado esto así? De repente, en un momento... Sin comérmelo ni bebérmelo, vamos. ¡Wow! Vale. A ver, sería con esto. Vale, estupendo. Madre mía, sí, en un momento se me ha liado todo. Vamos, súper. Rápido, Dios mío, qué miedo. A ver, ponte a hacer de esto, anda. ¡Ay, la bolsita, la bolsita, la bolsita! Dios mío, no sé si llegaremos a las 3 estrellas. Lo dudo súper muchísimo. Así que, bueno. Tum, tum, tum. A ver, sería esto. ¡Ay! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vale, hemos llegado a las 2 estrellas, eso es bueno. Pero no sé si llegaremos a la tercera, la verdad. Ah, vale, sí, yo creo que sí, ya, vale, vale. Viendo lo que viendo. Estupendi, estupendi, genial. Llegamos a las 3 estrellas. Estupendi, yo pensaba que no íbamos a llegar, la verdad. Vale, a ver, mientras vamos haciendo de esto, por favor. Haz otro. Limpia la mesa. Y uno sin piña. Sin piña, sin de esto. Sin uvas o sin moras. No, son uvas, ¿no? Creo. Son uvas, ¿no? ¿Vas en serio con tu novio? No, en broma. Es que eres tonto. Y además, no es nuestro novio. Uy, casi llego. Casi no llego a la fiesta. ¿Con quién estás hablando? ¿Y a ti qué te importa? Es Steve Meado, un inversor de cine.
Steve, te presento a Michael, el escritor del guión. ¿En serio? Pues me viene de perlas conocerte. Porque tengo un cambio que proponerte. Los cambios. ¿Y si... un momento que me aclare. ¿Y si Tom y Rachel terminan mejor juntos? Steve, perdona que responda con otra pregunta. Pero... ¿cuántos guiones has escrito? ¿Yo? Ninguno. Soy un hombre de negocios. No me dedico a escribir guiones. Ahí es donde quiero llegar yo. ¿Por qué no nos escribes mejor un cheque? ¡Oh! Y dejas el trabajo creativo a los que de verdad nos dedicamos a esto. ¡Oh! ¡Michael! Lo siento, amigo, pero yo no invierto en basura. Y tampoco que mis amigos lo hagan. Vámonos, Vámonos. Amiguinchis. Madre mía. Titín, tin, titín. Chacho. ¿Cómo nos meten en problemas, Es que no salimos de una para meternos en otra. Día de la mujer. ¿Sirve 10 set de regalos a mujeres? Sí, claro que sí. Por supuesto. Lo usamos. Sí. Vale, genial. Este mostrador de gama alta permite seleccionar artículos más deprisa y la música relajante mejora el estado de ánimo de los clientes. Vale, genial. Qué bonito, ¿no? Con el toque rojo, me gusta. Y solo nos quedaría comprar esto, que vale 400. Vale, genial. Lo siento. Me comporté como un patán. ¿En serio? Vengo a dar cuenta ahora. ¿Me perdonarás? No sé si podré. Porfa. ¿En serio? ¿No puedes hacerlo mejor? Que eres guionista, por favor. Te expreso mis más profundas y sinceras disculpas. Mi actitud ha sido intolerable y comprendo que no haya desagravio que la subsane. ¿Os lo pasasteis bien anoche? Al, lo siento, tío. Solo queda un evento y nuestro objetivo sigue bien lejos. Esta noche Maggie y yo debamos dar el todo por el todo y no cometer el más mínimo desliz. Michael, ¿me permites una tregua esta noche? Faltaría más. Pues vamos a ver. Oh, ponte a hacer esto. Es el día de la mujer. Vale, genial. Ala, y me piden pinchitos ahora que los acabo de preparar. No pasa nada, yo los sirvo. Tres. Cliqué en tres. Por favor. Titiri. ¿Y qué tengo que hacerlo? ¿Cogerlo y darlo? No lo sé. O ellas me la piden. Voy a probar. 1, 2, 3. Vale, me lo piden ellas. Ok, di. Estos son los macarrón. Los famosos macarrón. Vale, vamos a hacer de esto, por favor. Y vamos a hacer uno sin uvas. Coge esto. Vale, entonces... ellas me lo piden. ¡El ratón! Aquí, vale, estupendo. El ratón ya está. Vale, toma. Turururu. Vale, genial. Aquí tiene, señor, que lo disfrute. Titiri. Vale, a ver, sería esto. Hecho plendi. Espere, señor, un momentito, ¿vale? A que esa mesa termine. Turututu. Al final, no sé si quitar la bolsa. ¡No! Estupendo, no hace falta quitar la bolsa porque me la acaban de pedir.
¡Feliz Día de la Mujer! Por aquí, 1, 2, 3. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Perdón. Vale, quiere los macarons. Tu, tu, ru, ru, ru. Vale, vamos a limpiar las mesas para hacer un combo de 2 seguidos. Por supuestísimo. ¡Corre, corre, 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 corre! Antes de que se le acabe el corazón. Vale, estupendo. Tururu. Esto me supongo que será natilla, creo, ¿no? O de vainilla. ¿No? La verdad es que no tengo ni idea. Ni idea, ni idea. Vale, todavía faltan muchos regalitos que entregar. A ver si me los van pidiendo. Vale, vamos a hacer otro del Maximus. Vale, 1, 2. Esto. Tun, 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 tu, 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 tu. Tin, tin, ti, ti. Vale, ¿qué es los macarons? A ver si me piden las bolsas, por favor. Os lo pido. Vale, genial, gracias. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Vamos, vamos, vamos. Es chuplendi, es chuplendi. Es chuplendi, vale. Quedan 4. 4. Me lo quitan de las manos, señores. Bolsitas de regalos de chica. Vamos. Vale. ¡Genial! Y tenemos un nuevo producto. Producto. Tenemos un nuevo producto. Madre mía. No me hagáis caso, ¿vale? Ya sabéis que tengo problemas cerebrales. Muy fuerte. Tiririrín. Me quedan 3 bolsas de regalinchi. Así que, por favor. Señora, ¿me lo pide? Sí, genial, me alegro. Me super alegro. Yo creo que... Sí, eso iba a decir. Yo creo que le dará tiempo a terminar la mesa y hacer un combo. Un super combo. Vale, a ver, quiere esto, esto. Esto, esto. ¡Genial! Y tenemos un nuevo producto. Vale, genial, otra bolsita. Vale, ya solo faltaría una persona y listo. Y tendríamos el desafío. Vale. Señora, usted me lo pedirá, ¿no? Por favor, por favor, por favor. ¿No? Necesito que una persona me lo pida, ¿eh? Por favor. Vale, aquí me lo pide. Genial, genial. Estupendo, el desafío ya está, el desafío ya está. Y el ratón y todo. Bueno, todo no. Falta atender a este clientela. ¡Wow! Cuando está todo a punto de cerrar, vienen súper enseguida, ¿vale? Viene un montón de gente antes de cerrar. Es como, ¡van a cerrar! ¡Corre, corre, corre! Vienen a última hora, ¿vale? Tin, 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 tin. Vamos. ¡Genial! ¡Un nuevo producto! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Vale, limpia eso, por favor. ¡Tum! ¡Hola! ¿Pero si cliqué aquí? El ratón no me hace caso. ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado eres, tío! ¿Qué es todo eso? Como comprenderás, necesitamos comer. ¡Sí! ¿Quién paga eso, tío? Oh, ¡que te vayas al supermercado! Creía que esto era una reunión estratégica.
Pero, ¿a ti qué te pasa? ¿What the fuck? ¿Solo piensas en trabajar, trabajar y trabajar? Al, yo... estoy cansada. Mañana a primera hora hablamos si quieres. Y punto. Olvídate de mí. Olvida mi nombre, mi cara... Vale. Debo admitir que no me gustaría estar en tu lugar. La idea de tener que seducir a los hombres me horrorizó desde un principio. Obvio, ¿vale? Obvio. Y no quiero volver a ponerme este ridículo vestido. ¡Nunca más! ¡Tush! Me lo quita. Bueno, pues no lo hagas. ¿Qué? Si algo no te gusta, no lo hagas. Así de simple, es verdad, ¿vale? Si no quieres, no quieres. Es lo que hay, punto. Sé tú misma, Maggie. ¿No fue eso lo que te enseñó tu abuelo? Pues sí. Tienes toda la razón del mundo, Vicky. Muchas gracias. Tin, 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 tin. Claro que sí, hombre. Es que eso de que te obligan a hacer cosas que tú no quieres, como que no. Como que no. Y mucho menos el Al Junior esa, por Dios. Y todavía sigue gastando dinero, ¿eh? Sigue gastando dinero. En un maldito champán. Objetivo, limpio 3 mesas seguidas 5 veces, vale. Las 3 mesas. Lo usamos. Dinerinchi, bien. Estupendo, ya lo tenemos todo comprado. Chacho, pero ¿qué le pasa en el brazo? Está así. Hola, soy Al Junior. Al, ¿estás bien? No, me encuentro bien. ¿Qué le pasa, tío? Sí, de maravilla. Oye, ¿qué le ha pasado a tu vestido? Se lo comió el perro. Ah, nada, simplemente decidí empezar a hacer las cosas a mi manera. Lo que faltaba entonces. Como si con Michael no tuviéramos ya suficiente. Es que le voy a hacer... ¿Vale? Vale, lo voy a coger del cuello y... ¡Dios! ¡Qué pesado eres, tío! Hay que sacrificar al Junior ya. ¡Ya! Confía en mí, por favor. Sé lo que me hago. ¿Vale? Sé lo que me hago, ¿vale? Por cierto, anoche... Ni lo intentes. Espera. Tengo gente a la que atender. Dios mío, le da un chungo. Le da un tic en el brazo, ¿eh? Eso te va a gastar mucho dinero ya. Que te quedas para allá. ¿Qué estás haciendo aquí? Entiende, por favor, que... ¿Es que no lo dejé bien claro? Metiste la pata hasta el fondo, ¿ves? Es que este tío solo quiere venir... Solo quiere ser el protagonista. Hoy me comportaré como debo. Lo prometo, pero quieres estar aquí. Pesado. Que es un pesado, Guati. Qué mal me cae ese chiquillo. La ra 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 ra. Vale. ¿Y tú quién eres? ¿El animador? Ah, vale. ¿No vas a hacer nada o qué? ¿O vas a ser el limpiador? ¿Me vas a limpiar la mesa? Tú. Toma. Vale, 5 veces. ¿What? A él no, aquí. 5 veces, limpiar las 3 mesas. Vale. Tú. Vamos. Vale, tengo que acordarme de no limpiar la mesa. ¡Genial! ¡Un nuevo producto! ¡Madre mía! Nada más de comenzar. ¡El ratón! Vale, estupendo. Ya tenemos el ratón. Vale, genial. Vale, cuando se vayan ellos, tengo que limpiar las 3 mesas. Vale, es súper importante. Antes de que vengan más clientes, para que se puedan sentar. Estupendo, ahora es cuando limpiamos la mesa. No, o sea, no. Lo limpio yo, ¿no? Y Michael aquí mirando. Lo bonito que está el suelo, ¿no?
Dios mío. Vale, genial. Ya tenemos uno de 5. Estupendi. ¿Y esto qué es? No tengo ni idea qué es. Es, creo que, 2 tipos de chocolate, creo. Con menta y una galleta. Creo. ¿Sabes? La hoja esta. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vale, estupendo. Vamos a entregar. Vamos a hacer otro pinchito. Vale, estupendo. Madre mía. Y el flipado este de Al. ¿Dónde está tu vestido? ¿Y a ti qué te importa dónde está mi vestido? Dios mío. Tú. Esto aquí. Vamos. Vale, por lo menos le da los regalos. Como mínimo, ¿no? Como mínimo. Hace algo. Madre mía. Vale, chuplendi. Tú. Vale, vamos bien. Ya el ratón ya está. Mira, estupendo. Otro más. Vale, ya tenemos otro más. Genial. No sé si... No, sí, yo creo que sí, en el tiempo, porque si no... Yo creo que sí, que vendrán más gente. Aunque sobre todo cuando va a cerrar es cuando se peta, ¿sabes? Así de repente. Es como si los clientes estuvieran esperando en la puerta, ¿vale? Y cuando vayamos a poner el cartel de cerrado, es cuando deciden entrar rápido. Porque madre mía. Hola, ¿viene gente a las mesas, por favor? Que necesito hacer combo. Vale, genial, gracias. Grache. Vale, es el grande. Genial, otro que se sienta en la mesa. Tú. Uy, ya iba a limpiar la mesa. Ya va. Esto, vamos a darle el regalinchi. Tun. Wow, se me peta. Relájate. Vale. Genial, ahora sí puedo hacer un combo. Vale, estupendo. Venga, ahora falta que venga otra vez personas, por favor. Vale, genial, gracias. A ver, sería con todo. Tun. ¿Se sentó aquí en la mesa con ellos? ¿Está aquí sentada con ellos comiendo? ¿Se sentaban con ellos? No lo recuerdo, a ver. Ah, se sentaban con ellos en la mesa. No lo sabía. Dios, me vengo a percatar ahora. Imagínate. Madre mía. Me vengo a dar cuenta ahora. Vale, estupendo. Vale, genial. Puedo hacer el combo. Vale, genial, estupendo. Vale, ¿qué es eso? Vale. Tum. Vale, genial. Vale, te dan una oportunidad. Si por un casual limpiaste la mesa antes y te faltaba un combo, ¿no?
pues vienen una última vez, ¿vale? Te dan como una segunda oportunidad. Por si a lo mejor, como antes, que yo casi me equivoco y limpio la mesa, pues te dan la oportunidad de... O sea, te dan solo una oportunidad más. Porque se vuelve a petar las mesas otra vez, se vuelven a llenar. Y así te dan... ¿Sabes? Te dan como ese punto extra nada más, porque ya después, como te equivoques... Es esencial que la escenografía refleje la realidad del pasado, como la inmigración italiana de la década de 1920 en Nueva York, que originó la construcción de múltiples monumentos famosos. Y ello es solo un ejemplo de mi propio guión. Hablando de guiones, ¿has tenido la oportunidad de leer la obra de Michael? Sí, sí, me ha costado un montón. Tiene mucho potencial en taquilla si se ejecuta bien. Pero al final... es un poco bajonazo, ¿no te parece? No, para mí es perfecto. Si Tom y Rachel acabaran juntos, sería incongruente que el resto... congruente con el resto de la historia. Me gusta tu visión cruda, directa y alejada de clichés. Poco hollywoodiana, por así decirlo. Bruce, colega, ¿cómo va todo? ¿Qué haces, tío? ¡Pírate! ¿Te está tratando bien Maggie? Podemos decir que sí. Bruce, sabes que tú para mí eres alguien especial. ¡Que te calles! ¡Que te pires, tío! Y más que un inversor, te veo como un socio, un amigo. ¡Qué falso, qué falso, qué falso! Creo que tienes razón sobre el final. ¿Pero qué dices, tío? ¡Que te calles la boca! El público deseará ver a Tom y Rachel seguir con su historia de amor y casarse, pero tú eres tonto, nano. Y ya puestos, podríamos incluso alargar más la película en el tiempo. Hay que sacrificar a Al Jr. ya, por favor. Hay que sacrificarlo urgentemente. Y mostrar imágenes del futuro con ellos teniendo hijos. Dios mío, qué cagada. A ver, podemos... Creo que ha dado en el clavo. ¿Pero qué dices? ¿Tú eres tonto? Debemos tener en cuenta las expectativas comerciales de la película. La madre que te parió. ¿Pero qué haces, tío? Lo tenía en el bote. Otra vez a cambiar el guión, a cambiar la escena. Al final la película no se rueda nunca, ¿vale? No se rueda absolutamente nunca. ¿Vale? A ver, vamos aquí. Vamos a mirar qué hay aquí. A ver. No, esto no puedo. ¿Y esto qué es? Fruta prohibida. ¿Es mito o realidad? Meter la cabeza en el mundo del cine puede llegar a ser una odisea. Las pruebas de selección son exigentísimas y mucha gente con talento se queda fuera o no logra triunfar. No obstante, la industria suele corregir sus errores. Con Tyler lo hicieron honrándole con esta estatuilla en su fiesta de despedida. Está bien, está bien. Pues bueno, gente, vamos a ir dejándolo por aquí. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, lo que ha dicho Al Junior. Oh, madre mía, pero ¿qué has hecho, Al? ¿Qué has hecho? Ahora hay que modificar otra vez el guión. Hay que encima añadir más guión, ¿vale? No solo modificarlo... sino también hay que añadir escenas nuevas como mostrándolo con sus hijos, no sé qué, que eso requiere más actores, ¿vale? Y eso requiere más dinero, dinero que no tenemos, Al. ¿Qué haces, Al? Oh, Dios mío, yo así no puedo, ¿eh? Así no puedo. Madre mía. Así que eso es todo por hoy, amigos. Bye, bye.